Noticias de super última hora, y es que se confirma prácticamente ya el ETF de Polkadot para 2025. Así que se suma un poco más a las noticias bullish del ecosistema en las últimas semanas. Ya se había hablado de un ETF de Polkadot durante 2024 y finales de 2023, después de la confirmación de la Web3 Foundation de estas declaraciones de asegurar el token DOT y Polkadot como software, no como una security. Lo han compartido los medios así más mainstreams de la industria, como Cointelegraph, así que parece que todo, pues, bastante bullish para 2025. Al final, yo todo este tema de los ETFs, pues, no soy un experto, la verdad, pero bueno, sencillamente, pues, parece que es un paso, pues, muy importante para la regulación y la credibilidad de estos activos digitales. Al final, ya estáis viendo aquí en la captura de pantalla del tweet de Cointelegraph, donde nos dice: Bitwise files to list its 10 crypto index funds into an ETP, exchange traded product. Y esto es, pues, básicamente, como veis en la imagen, son Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Avalanche, Bitcoin Cash, Chainlink, Polkadot y Uniswap. Al final, como estáis viendo, toda esta lista es muy positiva para la industria blockchain si se llega a probar, y específicamente para los activos aquí listados, y sobre todo para el que aquí nos interesa, Polkadot, que es el activo, el token, el software más preparado para este tipo de regulaciones. Y es que al final la aprobación de estos productos financieros lo que nos ayudan principalmente es a mejorar la accesibilidad de los inversores a estos activos, legitimar y dar más credibilidad tanto a la industria blockchain en general como a estos activos digitales. Y uno de los puntos más importantes, y es que la aprobación de estos ETP, ETF o como se denominen, disculpar mi ignorancia financiera, pero en cualquier caso esto es muy importante para el tema de la regulación, ya que esto indica que al final se están dando pasos gigantescos en la regulación de estos activos digitales. Seguiremos informando sobre esta noticia del ETF y el ETP en los próximos meses, a ver si se llega a aprobar pronto, y una vez se apruebe a ver cuál es el impacto que tiene en el mercado. Y por lo demás, pasando a otra noticia, estamos terminando el mes de noviembre y los compañeros de DotLake, en su página web, podemos ver que nos dan este dashboard donde podemos ver el número de transacciones en la network de Polkadot durante el último mes. Y vemos que, juntando aquí todas las parachains que tenemos en el ecosistema, pues en el mes de noviembre, estamos a día 30 de noviembre, todavía no ha terminado el mes, pero bueno, es el último día, así que como si ya hubiese terminado. Pero como veis, ya hemos llegado en el mes de noviembre a un total de 32.450.550 transacciones. En el mes anterior tuvimos unas 32.620.000, quizás las superemos al final del día de hoy, es muy probable. Pero bueno, como estáis viendo en la network de Polkadot, los usuarios están marcando nuevos picos de actividad. Y se espera que sigan aumentando y aumentando exponencialmente durante los próximos meses, según se vayan estableciendo más los productos de algunas chains como la famosa Mythos Chain y sus famosos juegos que vienen con ella, como el esperado de FIFA por Mythical Games, el cual, pues, va a ser muy interesante. Acordaros que ya ahora mismo, pues, tienen el juego de deportes así en móvil y en blockchain, pues, más popular que existe, que es el de NFL Rivals. Está muy guay esta página y estos dashboards que nos han preparado el equipo de DotLake, porque como veis, pues, tienen un montón de métricas súper interesantes de la network de Polkadot, incluido por ejemplo temas como las stablecoins, el treasury, tanto las chain metrics, el tema de los referéndums, de los inflation tracks. Acordaros, la inflación en Polkadot se está reduciendo constantemente, se redujo de un 10% a un 8%, y si, bueno, realmente ya es menos porque se va reduciendo constantemente y de forma automática, es como mágico, así es como funciona la versatilidad de Substreet y Polkadot SDK. Y fijaos, de hecho es muy interesante, aquí en Recursos, pues, nos han preparado un tutorial para interactuar con las blockchains de Substreet con unas APIs que aquí nos comparten. Un recurso súper importante que os voy a dejar enlazado en la descripción es el reporte por parte del equipo de Messari, donde nos comparten, pues, el estado de Polkadot en el Q3 de 2024. Y pues bueno, estos reportes la verdad que son bastante completos, a mí me gusta bastante leerlos, todavía no lo he leído en detalle, este en concretamente, os lo voy a dejar enlazado en la descripción y en un futuro vídeo seguramente hablaremos exclusivamente sobre este reporte y todos los datos que nos comparten. Y además nos trae, pues, estos pequeños acompañamientos visuales, estos gráficos, estas tablas que son, pues, bastante, bastante buenas para compartir la información de la network, que es bastante, bastante extensa como podéis ver. Fijaos de hecho esta tabla que vemos cómo va avanzando un poquito las finanzas en la Polkadot Relay Chain. De hecho, desde los transactions fees en USD, treasury balance en DOT, está súper, súper bien. Y bueno, vemos cómo va evolucionando todo. Y algo muy destacable es que este reporte, pues bueno, lo finalizaron aquí, pues,
al terminar el tercer trimestre de 2024. Y como veis, en el cuarto trimestre pues ha explotado prácticamente todo. Y es que, por ejemplo, cuando terminaron de realizar este reporte, pues el DOT pues tenía un market cap de unos 6.3 billion al final del Q2 de 2024, y ahora pues en el Q4 de 2024, que ya estamos terminando el año, pues ha aumentado unos 13 billion de market cap. ¿Cómo se nota que estamos en el inicio de un bull run? Bueno, eso dirán los expertos. Yo, ya sabéis que yo no especulo ni leches, porque yo de estas cosas lo entiendo. Así seguimos con nuestra ignorancia, que bendita sea. Es muy curioso, ¿eh? Porque os fijáis, al final en el Q4 de 2023 pues siempre hubo un pico así como de actividad. Y es muy probable que en este año, el Q4 de 2024, también veamos un pico de actividad en comparación con el resto de meses del año. Al final estamos viendo que como que el último trimestre del año siempre suele ser el que tiene más actividad así en blockchain en general. Esto es muy curioso. Y aquí, de hecho, fijaos esta tabla de la actividad en la tesorería de Polkadot. Algo muy curioso que no está relacionado con el reporte este concretamente, pero que sepáis que en el último mes la tesorería de Polkadot ha visto ingresos positivos por primera vez en todo el año de 2024, y esto es algo pues bastante curioso en general. Y seguramente veamos cómo esto se sigue manteniendo, ya que acordaros que con todo este cambio de la inflación del token y todos estos nuevos tokenomics que se están implementando, la tesorería siempre tendrá algo así como un ingreso fijado por parte de la inflación del token, que, si no me equivoco, debe de ser un 15%. Y el resto, pues, como sabéis, se reparte entre los validadores y nominadores de la network. Aquí tenéis el Twitter de Dot Lake, podéis seguirlos, ahí comparten, pues bueno, todos los recursos que van generando, y pues está bien echarles un vistazo. Y ya para terminar el vídeo de hoy, vamos a hablar de una noticia pues bastante entretenida, de estas que pues son así un poquito de telenovela, de estas que nos gusta estar al tanto y que generan pues bastante contenido relacionado, quizás, porque son bastante curiosas. Y es que pues se está solucionando mediante el OpenGov un hackeo y un problema con una de las parachains más antiguas del ecosistema de Polkadot. Y esta es la famosa Parallel Finance. Y como sabéis, pues esta parachain durante el último año, y bueno, desde antes realmente, pues ha estado involucrada en una serie de polémicas y pues irresponsabilidades por parte del equipo técnico de ese proyecto. Bien, pues lo dejaré enlazado en la descripción. Tenéis aquí pues un nuevo referéndum que se ha lanzado en Polkadot, donde los hackers de Parallel Finance están pues exponiendo al equipo técnico de Parallel Finance, y pues por ahora parece que lo están haciendo de primeras como que con muy buena intención. Pero bueno, este texto es bastante extenso, os lo dejo en la descripción, el enlace en Subsquare, para que podáis leerlo todo tranquilamente. Pero básicamente pues aquí nos van compartiendo todas las pruebas de las malas prácticas y pues todos los encubrimientos que ha tratado de hacer el equipo de Parallel Finance. Uno de los datos más llamativos, y es como aquí que comentan los hackers, y es que pues Parallel Finance tiene su explorador, su Blockchain Explorer, desactivado, no es público. Y eso pues lógicamente es primordial para cualquier proyecto blockchain. Yo creo que es lo fundamental, la base, antes de tener ningún usuario de verdad. Pero como veis, pues debido a costes, etc, esto es cierto que pues los costes operacionales son grandes, pero en cualquier caso pues han dado de baja el buscador, ¿no? Ya no es público, y eso pues es algo bastante llamativo. Y bueno, entre otras muchas cosas que comentan por aquí, movimientos raros con los tokens, movimientos entre wallets, privilegios en el protocolo de Parallel Finance, cosas raras. Y bueno, pues aquí los hackers lo que están haciendo, que no entiendo muy bien técnicamente qué están realizando, pero básicamente están tratando de tener control sobre la parachain de Parallel. Esto es lo que tratan de hacer los hackers, y tratar de evitar que el equipo de Parallel Finance tenga control sobre la parachain y los fondos que gestiona el protocolo. De primeras parece que lo hacen con buena intención, pero bueno, ya sabéis que aquí no es todo blanco o negro, son todo grises, y pues siempre pueden haber intereses detrás, ¿no? Yo no me voy a mojar tampoco. Pero bueno, como veis, sorprendentemente pues todo el mundo está votando positivo en esta propuesta de primeras. Y si vais a leer los comentarios, pues hay aquí bastantes comentarios interesantes. El principal, para los que seáis usuarios de Parallel Finance, pues aquí GatoTech, que es un validador del ecosistema, pues tiene habilitados unos nodos RPC para poder conectarse a la network y pues poder interactuar con esta, porque como podéis ver, el equipo de Parallel Finance, los RPC que ellos mantienen, pues son inestables. Así que ya veis, todo un completo error por parte del equipo de Parallel Finance. En cualquier caso, como veis aquí, el equipo de Parallel Finance recientemente, hace unas 8 horas, pues dejaron un comentario en este referéndum por parte de los hackers, contestando a los hackers y a la comunidad,
donde pues bueno, pues dan su punto de vista y su versión de los hechos. Esto es bastante extenso, ir vosotros y lo leéis, pero bueno, la comunidad ya está leyendo todo esto y están así dejando como preguntas, por ejemplo, en el punto 4, ¿cómo puede ser esto por error? Que esto fue, por ejemplo, el mintear estos tokens, lo cual pues esto es algo bastante grave, esto es bastante llamativo que se realice por error. Aquí BLD, pues cuestionando el punto número 2. Como veis, pues hay bastantes puntos a comentar y bastante llamativos. No sabemos si los hackers de Parallel Finance que están realizando todo este referéndum y están tratando, pues bueno, de solucionar esto, al menos desde su versión, están haciendo todo con buenas intenciones. Yo quiero pensar que sí. A mí me parece, me dan buenas vibraciones, no sabría yo deciros. A mí me parece que el equipo de Parallel Finance como tal, pues son demasiadas controversias juntas, demasiadas casualidades. No es fácil de explicar todas esas actividades, esas malas praxis que han realizado. Así que bueno, esto es bastante curioso. Es muy importante que, bueno, pues le echéis un vistazo a este referéndum y a esta polémica. Seguramente haya bastante contenido derivado de esta, porque pues son cosas bastante llamativas y seguramente veamos incluso algún call, algún influencer de estos en Twitter, expertos en ciberseguridad, hablar sobre el tema. En cualquier caso, algo muy importante, que esto es lo mejor que nos deja entrever esto, y es la flexibilidad de Polkadot, su tecnología y la gobernanza on-chain para solucionar estas cuestiones, ya que todo esto, como veis, lo estamos realizando mediante el OpenGov y votos de la comunidad, etc, etc. Y bueno, pues a mí esto me parece impresionante. A nivel técnico, pues esto, como veis, es súper complejo todo, la verdad. La curva de aprendizaje debe de ser la más complicada que he visto en mi vida, quizás, pero merece la pena, y según se vaya haciendo todo esto pues más family friendly para usuarios y developers, pues al final las posibilidades parece que son casi limitadas, y con una verdadera internet descentralizada. Web3 con todo, gobernanza y actividad on-chain. Make a referendum or something pussy, como decía nuestro benditísimo Adam Stever. Y ya para terminar el vídeo, pues como habéis estado viendo aquí que tengo pues por aquí, polkadotecosystem.com, ya estoy finalizando la migración de todo el portal de Dablock. Aún me queda un par de semanas para terminar ya de realizar la migración y el portal de Dablock, pues bueno, quitar el contenido de ahí, ya mostrarlo únicamente en el nuevo dominio, hacer las redirecciones. Y en el portal de Dablock, pues seguramente dejaré una landing page hablando sobre mí y lo guapo que soy. Poco más puedo deciros, no sé qué más. Será así como una landing page explicando pues todos los proyectos que estamos realizando y demás, ¿no? Y polkadotecosystem.com, fijaos, vamos a venir aquí a compartir pantalla de nuevo. Está ya todo siendo público en GitHub. Ya tenéis publicado aquí uno de los repositorios. Van a ser 3 repositorios, como sabéis, al ser 3 proyectos. Y bueno, pues aquí ya está siendo todo público. Ya podéis colaborar, podéis venir aquí. Os dejaré el enlace en la descripción. Y colaborar tranquilamente con el proyecto, enviar vuestros PRs y modificar contenido, ayudar con la estructura del sitio en general. Está todo construido con Astro y Starlight, que pues es bastante sencillito, pero bueno, no hay que gustar, yo creo que es lo mejor para el contenido. Me falta por configurar algunas cositas, pero pues bastante bien en general. Fijaos, por ejemplo, aquí, pues como veis, tenéis todo ya lo de medios. No sé qué os parece aquí el diseño final, yo creo que ha quedado bastante chulo. Fijaos, aquí pues resaltando todo lo de eventos y media del ecosistema. Vamos aquí a eventos, yo creo que ha quedado bastante bien. Ya he puesto como un poquito el mismo diseño en los 3 sites. Esta es la parte de media, esta es la parte de news. Todavía no sé si mejorar, cambiar un poco los colores del fondo y demás, pero bueno. Y esta es la parte del hub, por ejemplo. Que bueno, como os digo, pues los colores quizás haya que trabajarlos un poquito, los colores del fondo. El de media yo creo que es el que quedó mejor y más formal. Vamos, que es el que se lee guay, el que se lee mejor, el que se puede consumir el contenido en mejor medida, con más facilidad. Pero bueno, pues eso. Yo creo que está quedando bastante chulo, así que ya ahora que terminemos todo, pues nos centramos solo en contenido y en publicar todo en el portal de polkadotecosystem.com y hacer crecer todo pasito a pasito. Así que nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.